Estamos a minutos de puntualizar las 8 de la mañana y ver para creer. A pesar de todos los protocolos de seguridad, de todas las restricciones y sobre todo también de multas y años de cárcel, hay muchas personas que aún continúan ingeniándoselas para poder llevar droga hasta los Estados Unidos. Lo que usted observa es justamente un par de botas que fue completamente desarmadas, porque al momento de pasar por ciertos controles, los de seguridad se percatan que algo extraño había en el interior de las mismas. Proceden a revisarlas, sin embargo, siempre alertaba los aparatos completamente establecidos para estos controles que algo malo estaba sucediendo en este par de botas. ¿Qué estaba pasando de malo? Bueno, eran el último grito de la moda, iban rumbo hacia los Estados Unidos, parecían no pesar tanto, pero algo oculto iba en la suela de estas botas. Observe usted, así localizaron varios montos de cocaína. Al menos estos son los datos que han manejado ya las autoridades. Justamente se ocultaba cocaína en la suela de estas dos botas. La droga fue localizada en una bodega de exportaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Es bien sabido que hay muchas empresas que se dedican a llevar encomiendas a los Estados Unidos. Bueno, pues querían evadir estos controles de seguridad, así que intentaron pasar este par de zapatos. Cuando pasaron ya por los controles, se percatan de que algo había en el interior y efectivamente se procedió a detenerlas, a revisar las botas, a desarmarlas para encontrar cocaína. Imagínese usted, luego de varias pruebas, ya las autoridades determinaron que efectivamente se trataba de cocaína, lo que llevaban en el interior, en las suelas, estas botas. Ahora bien, la investigación tendrá que seguir su curso. ¿Quién colocó esta encomienda? También la empresa de encomiendas, ¿bajo qué protocolos y bajo qué restricciones recibe esta encomienda para ser exportada hasta los Estados Unidos? Son diversas aristas que marcarán la investigación, que marcarán este proceso, y ahora no se ha logrado establecer si hay personas detenidas. Lo que sí es cierto es que se busca a la persona que llevó esta paquetería a esta empresa de encomiendas que tenía el rumbo de llevarlas hasta los Estados Unidos. Ver para creer. Si usted pensaba que lo había visto todo, en distintos documentales se ha evidenciado que hasta en jabones, hasta en materiales de cocina, en alimentos procesados, en todo, intentan ingresar la droga a los Estados Unidos.